¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio, continuando con el tema de el hongo Candida albicans, del libro El poder del metabolismo de Frank Suárez. Lo estamos leyendo y estamos haciendo comentarios para ir complementando un poquito con la experiencia del sistema Natural Slim. Si me has seguido con esta información, nos quedamos en la página 101 y vamos a continuar. De hecho, ya en el programa anterior, que te invito a que lo escuches, ya que lo veas, por favor, ahí ya platicábamos de los síntomas del hongo cándida y hablamos de varios de los síntomas. Pero mira, te voy a hacer un favor. Vamos a repetirlo rápido, los voy a leer, pero en el capítulo anterior los expliqué un poquito más. Pero ahorita te los voy a leer para que los tengas más en cuenta. Todo esto que voy a decir es lo que podría llegar a producir el hongo cándida dentro de nuestros cuerpos. Entre más indicadores, más infección de hongo cándida. Fíjate, acné, alergia a ambientes húmedos, alergia a algunos alimentos, alergia a ciertas prendas de ropa o joyería de metal, cansancio continuo, cistitis, que son como infecciones en vías urinarias, diarreas constantes, dolor al tener relaciones sexuales, dolor de cabeza, dolores menstruales fuertes, dolores musculares, estreñimiento, fatiga o debilidad, flujo o picor vaginal, frío en las manos, frío en los pies, gases estomacales, gases intestinales, infección de oídos, infección en vías urinarias, irregularidad o trastornos en la menstruación, irritabilidad o depresión, picores en la piel, problemas con gases digestivos, resequedad excesiva de la piel, sabor a metal en la boca, salpullido o manchas en la piel al tomar el sol, sensibilidad a la luz del sol, ojos que lagrimean, sensibilidad al olor de cigarrillos, irritabilidad en la nariz y sinusitis. Esos son los síntomas, conforme aquí nos cuenta Frank Suárez, del libro El poder del metabolismo, basado en la sintomatología que desarrolló el doctor William Crook. Bueno, ahora, aquí lo importante es entender que entre más indicadores, más infección de cándida tienes. Dentro del sistema Natural Slim te vamos a recomendar que si tienes más de 3 indicadores de cándida, por favor te hagas una limpieza y vas a notar la diferencia en tu estado de salud, en tu bienestar general, en esas incomodidades que tú creías que eran normales, que eran naturales, pero no. Mucho de esto es causado realmente por el hongo Candida albicans. Bueno, vamos a continuar. Dice, página 101. Nuestro interés siempre ha sido el de ayudar a las personas a recuperar su metabolismo y adelgazar. Las curaciones casi milagrosas de condiciones como la sinusitis o la migraña son solo beneficios marginales de lo que hacemos para recuperar el metabolismo. O sea, algunos de, porque hay muchos más. Es solo que no podemos dejar de observar que después de una limpieza natural del hongo cándida, las personas finalmente pueden adelgazar con mayor rapidez y en el proceso también desaparecen la gran mayoría de los indicadores o síntomas de este hongo. Los médicos le llaman a la condición candidiasis, pero generalmente solo asocian esta infección severa del hongo cándida con los pacientes de cáncer en su estado terminal y los pacientes del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, por sus siglas. La visión usual de la medicina es que como el hongo Candida albicans lo tenemos todos los seres humanos, en mayor o menor medida, no puede ser un problema muy serio, a menos que la persona tenga un sistema inmune demasiado deprimido. No se puede culpar a los médicos por esta falta de habilidad para observar los síntomas de sus pacientes, ya que es la información limitada que reciben como educación sobre este tema en la escuela de medicina. Y de hecho es así. Yo he querido ir a algunas de las librerías populares del centro de la Ciudad de México o de esas populares de color amarillo que están en algunos lugares y de verdad no tienen nada de información acerca de hongos del cuerpo. Y mira que hay varios hongos que pueden afectar la piel, que pueden afectar el cuerpo. No hay casi nada de información, casi nada. O sea, es un tema que realmente para muchos es nuevo, siendo que esto tiene ya más de 40 años, bueno, 38 años realmente, de tener una buena información. Pero bueno, continúo, página 102. De hecho, dice Frank, algunos de los miembros más difíciles de ayudar en el sistema Natural Slim han sido aquellos miembros que son médicos de profesión. Cuando les hemos comunicado la importancia de lograr reducir la colonia del hongo Candida albicans en su cuerpo para que logren bajar de peso más rápidamente, algunos han mostrado una resistencia al tema que es entendible. No obstante, y de forma invariable, cuando estos miembros, que son médicos,
siguieron nuestras recomendaciones e hicieron un programa natural de limpieza de hongos, todos ellos experimentaron resultados impresionantes que les convirtieron en fieles creyentes de la importancia de reducir el hongo cándida en el cuerpo para poder subir el metabolismo y adelgazar. Hoy en día son muchos los médicos que, por su propia experiencia, pudieron comprobar que reducir la infección del hongo Candida albicans es algo vital. Si uno desea tener éxito en sus esfuerzos por adelgazar y recuperar el máximo de su metabolismo potencial. La medicina tradicional utiliza medicamentos como, y pone aquí varias marcas que ahorita no las voy a leer, pero son varios medicamentos. Todos ellos fungicidas para matar el hongo Candida albicans. No obstante, estos medicamentos, aunque pueden ayudar en los casos de las personas con cáncer o sida, vienen rotulados con fuertes advertencias debido a los efectos tóxicos y de daños permanentes al hígado que pueden ocurrir. Los tipos de sustancias químicas que contienen estos medicamentos son tóxicas no solo para el hongo, sino también para muchas de las células del cuerpo. Por esta razón, en Natural Slim desarrollamos un programa natural de limpieza del hongo cándida para tener una forma de reducir el hongo en el cuerpo y lograr que la persona recupere su metabolismo y adelgace, y yo agregaría, y mejore su salud. Muchas de las personas que buscan ayuda son personas que ya han tratado de todo, sin buenos resultados, y nosotros, por experiencia, sabemos que si no logramos reducir la infección de cándida, no logrará la persona adelgazar. Reducir una infección severa de este hongo no es fácil. Cuando atacamos al hongo con fungicidas naturales como el orégano, las reacciones pueden ser bastante desagradables: dolor de cabeza, diarrea, dolores musculares, por atacar al hongo con orégano. Hemos tenido que aprender a subir las dosis de los fungicidas naturales, de poquito en poquito. Por otro lado, para tener éxito, no se puede utilizar un aceite de orégano común como el que venden en las tiendas naturistas. El aceite de orégano común reduce la infección de Candida albicans solamente en el intestino, y esto no es suficiente, dado que la infección de Candida generalmente está regada por todo el cuerpo. Con los años y cientos de experiencias de prueba, logramos localizar un suplemento natural de orégano cuyo agente activo, un aceite que contiene el orégano llamado carvacol, se transporta por la sangre y ataca al hongo en todas partes del cuerpo donde se pueda haber refugiado. Nunca se puede eliminar al 100% la colonia del hongo cándida en el cuerpo humano, ya que este hongo es un habitante natural del cuerpo. Es lo que veníamos diciendo desde hace ratito, que realmente el cuerpo está habitado por algunos virus, bastantes bacterias, algunos hongos. Eso es normal, eso es natural, así ha sido de toda la vida, y el cuerpo llega a tener este tipo de habitantes. Ahora, el Candida albicans particularmente puede llegar a crear demasiados tóxicos y reducir el metabolismo. Continúa Frank. Un descubrimiento principal ha sido que este hongo, que normalmente ocupa solo una pequeña parte de la microbiota intestinal y vaginal, puede llegar a crecer a tal punto que ocupa la mayoría de la microbiota interna del cuerpo, tornándose en un agresivo parásito que invade todas las partes del cuerpo. Las infecciones del hongo cándida son posiblemente una de las causas principales y menos conocidas de la epidemia de sobrepeso y obesidad que afecta a las naciones del mundo. Esto no ha pasado por pura casualidad. Existen factores que han permitido que este hongo, que generalmente no nos afecta, se haya reproducido de forma acelerada y se haya convertido en un parásito que se sale del intestino y del área vaginal e invade el resto del cuerpo, causando una infección sistémica que afecta a todos los órganos, desde el cerebro hasta el hígado. Continúo, dice aquí Frank. Bueno, antes, efectivamente, esta infección puede realmente abarcar todo el cuerpo. ¿Sale? A veces uno nada más ve la infección vaginal, la infección oral, la infección en el intestino, pero realmente si le damos de comer, alimentamos con exceso de carbohidratos a este hongo, entonces crece en cantidades muy grandes y realmente ya puede invadir todo el cuerpo sin ningún problema, realmente. Muy bien, para resolver entonces este problema del hongo cándida, que este causa problemas al metabolismo y a la salud, es vital educar a la persona. El hongo cándida
hay que verlo como un enemigo que hay que conocerlo en sus características y puntos débiles. Parte de la estrategia es educar a la persona para que no contribuya a crear un ambiente demasiado propio para el crecimiento de este hongo y que no vuelva en poco tiempo a tener un nuevo sobrecrecimiento que reduzca el metabolismo. La educación incluye hacerle entender a la persona cuáles son los factores que propulsan el crecimiento de este hongo dentro del cuerpo, los factores que contribuyen al sobrecrecimiento y no del hongo cándida. Uno de ellos es exceso de carbohidratos refinados. Fíjate, carbohidratos refinados. ¿Cuáles son los refinados? Las galletitas, el refresco, que de repente algunos de esas papitas en combinación, sabor queso, sabor aquello. Eso realmente puede alimentar rápidamente al hongo cándida por el exceso de carbohidratos. Sube la glucosa del cuerpo y esa glucosa alta es lo que principalmente alimenta al hongo. Dice así, los carbohidratos refinados, azúcar, dulce, pan, arroz, etcétera, producen un exceso de glucosa en la sangre y este exceso alimenta al hongo cándida, es lo que te decía. Muy bien, dice, también es el alimento principal del hongo cándida, la glucosa alta. Una persona que esté acumulada, que esté acostumbrada, perdón, a consumir muchos alimentos dulces, verá su metabolismo reducirse año tras año. Otro factor de desarrollo para la cándida es el uso de antibióticos. Estos antibióticos eliminan del cuerpo a las bacterias causantes de infección, pero también eliminan a las bacterias buenas, que habitan en el intestino y en el área vaginal y que son los enemigos naturales del hongo cándida, los antibióticos. Cuando la flora intestinal o vaginal se muere debido a las dosis de antibióticos, los hombres se quedan sin competencia y los hongos se quedan sin competencia y sin oposición e invaden el cuerpo de forma desmedida. Cuando una persona se ve obligada a utilizar un régimen de antibiótico, debe asegurarse de también utilizar un suplemento que reemplace su microbiota intestinal. O sea, hablo de probiótico. Página 105, si me sigues, uso de hormona femenina estrógeno. Las pastillas anticonceptivas, los parches de estrógeno y los medicamentos para la menopausia aceleran el crecimiento de este hongo y causan un sobrecrecimiento. Muchas damas perdieron su bella figura cuando utilizaron por unos meses las pastillas anticonceptivas o los parches anticonceptivos. El estrógeno de por sí es una hormona que acumula grasa y engorda, pero tiene también el efecto de ser un factor propulsor del crecimiento, la hormona estrógeno, ¿ok? Entonces ahí hay que tener cuidado. Nosotros podemos recomendar incluso dentro de los suplementos sí el estrógeno, pero en ciertos casos particulares, no para todo el mundo. Otro factor de desarrollo para el hongo cándida es el uso de cortisona. Este es un medicamento que se utiliza para reducir la inflamación del cuerpo. También reduce el sistema inmune. Y, por ejemplo, las personas que padecen de un asma utilizan un nebulizador con un medicamento derivado de la cortisona. Muchas de estas personas, además del asma, empiezan a tener problemas de sobrepeso y obesidad. Otro factor de crecimiento, uso habitual de bebidas alcohólicas. Rápidamente te puedo decir que se alimenta al hongo mucho más fácilmente que el azúcar. O sea, el alcohol puede alimentar también al hongo, entonces hay que tener cuidado. Otra más, la última, función deficiente de la glándula tiroides. Es decir, para sobrecrecer el hongo cándida, función deficiente de la glándula tiroides. Y la glándula tiroides maneja un poco otro tipo de sistemas de defensa del cuerpo. La glándula tiroides y sus sistemas asociados controlan el metabolismo, la temperatura y también el sistema inmune del cuerpo. Es un hecho. Las personas con hipotiroidismo padecen de frecuentes catarros o infecciones porque su sistema inmune está deprimido. Las personas que tienen deficiencia del sistema inmune y de la glándula tiroides tienden a tener sus fuertes infecciones de hongo cándida. Es vital conocer estos factores que hacen que el hongo cándida habite dentro del cuerpo. Si una persona intenta reducir con su nivel de infección el hongo cándida, pero no toma en consideración estos factores que le crean el hongo un ambiente favorable para su crecimiento, no pasará mucho tiempo antes de que su metabolismo se reduzca por un nuevo aumento en el recuperar el metabolismo. Entonces, fíjate, este es uno de varios obstáculos que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Hemos hablado de otros como la falta de agua, la alimentación equivocada. Hemos hablado de otros incluso como podría ser el mismo estrés, por ejemplo. O sea, tenemos varios.
y otro es uno de los más poderosos, es tener una infección de hongo cándida en todo el cuerpo. Este tema, el de las infecciones del hongo cándida albicans, ha sido posiblemente el tema más controversial con el que me he topado en la búsqueda de las razones para el llamado metabolismo lento. Curiosamente, es también el tema que mejores resultados ha producido para estos miles de personas que ya habían perdido su esperanza de poder adelgazar. Todavía después de muchos años, no puedo dejar de maravillarme de los albicans en un cuerpo, del hongo candidans en el cuerpo. Después de una limpieza del hongo cándida, he visto bajar de peso y recobrar la salud y a personas que antes no tenían esperanza de lograrlo. Hay una satisfacción incalculable por encontrar la causa y también la solución a un problema y metabolismo que causa las infecciones de este hongo cándida. Página 107. Muy bien, y terminamos este episodio. Nos quedamos en el siguiente, que se llama la diabetes y la hipoglucemia. Ese está bueno, ¿eh? También es un tema grande. Ese de la diabetes y la hipoglucemia, con mucho gusto lo hacemos en el siguiente episodio. Y amigos, les invito a que continúen escuchando mucho de esto. Hoy complementamos muy bien con el tema del hongo cándida, pero ya se vendrán más videitos. Seguiremos con la lectura del libro para que podamos seguir aprendiendo mucho de toda esta información. Yo te agradezco mucho y te cuento todo esto porque la verdad siempre triunfa.